Generar la posibilidad de crear por nosotros mismos y que el conocimiento esté a disposición de la gente es parte de los argumentos de quienes defienden las bondades del proyecto de Código de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios, que estará próximo a volver a discusión en el Pleno de la Asamblea, luego que la Comisión de Educación aprobara el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo a esta propuesta. En nuestra siguiente entrevista conoceremos el punto de vista de quienes cuestionan este proyecto. José Ricardo Moncayo, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, ex vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, asambleísta de Creo por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión de Educación, miembro del Parlamento Latinoamericano. Bienvenido, Asambleísta Moncayo, este espacio de noticias. Muchísimas gracias, como siempre, eh, cumpliendo mi obligación de informar de lo que hacemos en las comisiones, y en este caso la Comisión de Educación. Y en este sentido, precisamente lo revisábamos hace poco, la Comisión de Educación ha ya aprobado este informe respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de código de los conocimientos ingenios. Básicamente, la comisión ha resuelto allanarse al veto presidencial. Efectivamente. Eh, la comisión no tenía sino dos alternativas, eh, allanarse sin cambiar ni una línea, ni un texto, o definitivamente oponerse a alguno de los vetos. Ahí había que tomar una decisión, pero como usted sabe, todas las comisiones, así, que, así como el Pleno, se allanan a todo lo que viene desde la presidencia de la República. En su caso, usted, eh, su voto fue abstentivo. Yo me abstuve, igual que mi otro compañero de creo. Eh, hubo dos abstenciones y siete votos a favor. ¿Por qué, asambleísta? Porque se había eh, manifestado básicamente que eh, la objeción parcial del Ejecutivo corregía aspectos más de forma que de fondo en cuanto al contenido del proyecto de código. Porque nosotros nos abstuvimos a la aprobación del código mm -hmm. en su totalidad, los cuatro libros del código, nosotros nos abstuvimos porque consideramos que este código tiene una cantidad de errores de actitudes de equivocadas, de situaciones que nada tienen que ver con el conocimiento, con la creatividad, con el ingenio, con la originalidad, sino más bien era un documento que vino ya redactado, uh -huh. ya vino preparado por los funcionarios del instituto que controla todo lo que es creación en el Ecuador. Pero ¿cómo es que se evidencian estos errores? ¿Dónde se evidencian estos errores a su juicio asambleísta? Mire, es un código que lo único que debió haber hecho es una reforma a la ley de propiedad eh, intelectual. Uh -huh. Exclusivamente tenía que haber tomado esa ley y reformarla en aspectos que considerábamos que era necesario reformar una ley vigente de muchísimos años atrás y que ha venido regulando la propiedad intelectual en el Ecuador, podría decirse, sin ningún conflicto, sin ningún obstáculo. El hecho de que no se eh, produzcan, por ejemplo, eh, patentes a, anualmente como lo hacen en otros países, no era motivo para cambiar la ley. El problema no está en la ley. Uh -huh. El problema está en que las instituciones que forman, comenzando con la escuela, con, luego el colegio, luego las universidades, no tienen los recursos ni humanos, ni técnicos, ni económicos para desarrollar el conocimiento. Pero precisamente a eso es a lo que se apunta, a futuro. El o en un que, mediano corto plazo. El que esté escrito en la ley, uh -huh. que, se, eh, que se vuelve una tarea para todas las organizaciones del Ecuador, no asegura de que vamos a tener desde, desde el próximo año, eh, en vez de tres o cuatro patentes, tengamos 30 o 40 patentes. No, 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 no. Pero no constituye al menos un primer paso para avanzar hacia aquello que se apunta. Pero el problema es que el paso que se da lo que hace es complicar la organización, la estructura de esta institución que es la que ha regido hasta este momento todo lo que es el registro de patentes y marcas. Porque fíjese que se le incorporan, por ejemplo, aquí temas que tienen que ver con las universidades, uh -huh. del control de las universidades. A última hora se les ocurrió que había que impedir que ciertas universidades eh, tengan fines de lucro cuando efectivamente ninguna universidad ecuatoriana... Tiene fines de lucro. Ninguna universidad ecuatoriana particular es de propiedad de nadie. Son instituciones que eh, pertenecen a la sociedad, que pertenecen a la gente, no a las personas. Y esas universidades se si han tenido excedentes porque han sabido administrar adecuadamente los recursos. Esos excedentes definitivamente tienen que servir para que la universidad crezca cualitativa y cuantitativamente. Gracias a ello nosotros podemos ver cómo en Quito existen universidades privadas que permanentemente levantan edificios para nuevas escuelas, uh -huh. para nuevas, uh, nuevos espacios, para la formación. Pero asimismo, así como se ha dado esto, asambleísta, se ha manifestado que en algunos de los casos se ha dado paso a eh, cobros excesivos, por ejemplo, o inclusive en su momento se llegó a decir que eh, sus autoridades o personas vinculadas tendrían estas empresas constituidas en paraísos fiscales. Mira, yo creo que la, la regulación legal que existe en el Ecuador, para, control, para controlar los ingresos y los egresos de una universidad que en este caso le corresponde al SRI, era suficiente la legislación vigente uh -huh. para impedir cualquier tipo de desvío, cualquier tipo de desvío. Tenía perfectamente, el SRI tenía la capacidad legal para identificar si ha habido algún desvío de dinero uh -huh. y además tenía que identificar de dónde provenía. Si, sí, como tú dices, había exceso en los costos de las matrículas, hay que entender que una universidad no es un negocio. No se planifica, no se estructura, no se desarrolla una universidad pensando en una utilidad, en una, en una, en una repartición de utilidades entre los socios. No hay tal, las universidades no tienen socios. No tienen accionistas, no se reparten utilidades, no son empresas, que quede bien claro, las universidades no son empresas, uh -huh. son instituciones que generan conocimiento, producen conocimiento y ese conocimiento lo reparten a sus estudiantes. Y por eso es que esas universidades están en el nivel más alto. Entre las 50 universidades de América encontramos que tenemos universidades ecuatorianas que justamente aprovechan una ley que nada tiene que ver uh -huh. con las universidades, para incorporarle artículos en donde les coartan su libertad. Imagínate que ahora el, el SRI va a tener un grupo de contadores, de auditores eh, dentro de estas universidades. Uh -huh. O sea que ya el SRI, eh, el, el CES, el Consejo de Educación Superior, va a dejar de ser una persona que evalúa la, la producción académica en las universidades. Ahora también el Consejo de Educación Superior va a tener que contar con una cantidad de auditores para que evalúen si la universidad tiene excedentes o no tiene excedentes. Es decir, se desvirtúa la esencia de una ley. Yo creo que esta ley, fíjate, por ejemplo, incorpora una disposición transitoria que el director del, de la universidad, el Yachay, pasa a ser el alcalde de ese territorio donde está montada esa universidad. El yachay, el que dirige el yachay es un académico, no es un urbanista. La ley nuestra que controla el uso del suelo, el suelo, la organización del territorio le, le compete a los alcaldes controlar cómo se hace y qué se hace en ese territorio. Pues esta ley le da atributos, le da atribuciones al rector del yachay para que decida qué es lo que se hace en el polígono donde está levantada la universidad. Es decir... Pero un poco eh, como autoridad de este centro de estudios. Pero mira, eh, nosotros tenemos una estructura legal ya de muchísimos años atrás que debemos optimizar en, en donde corresponda. Si querían darle a esta autoridad esa, esa potestad, tenían que reformar el Código Orgánico de Administración Territorial, el COTAD, uh -huh. para darle a esa persona una potestad, una categoría, de controlador, de, de, de organizador del territorio, se le da a un rector de una universidad. Y por otro lado, en el tema de los recursos, por ejemplo, se reforma la ley. Cuando se aprobaron aquí las cuatro universidades emblemáticas, se dijo una y otra vez que cada una depende de la economía del ministerio al que corresponde dirigirlas. Entonces, no iban a depender de los fondos del FOPEDEUCO, del FOPEDEU, que es el Fondo de Desarrollo de la, de la Educación Superior en el Ecuador, que es el que les da los recursos a las universidades y les distribuye con el criterio óptimo, de acuerdo al número de estudiantes, de acuerdo al tipo de carreras que, que ofrece. Pues ahora ya le incorporaron con esta ley, con este código eh, del de, de conocimiento, con el código que le han denominado ingenios, ya le transforman a una ley para permitir que el Yachay ya sea parte del grupo de universidades que, que tenemos en el Ecuador Correcto. es decir, una ley que como yo lo dije y afortunadamente una periodista la, lo tocó me tomó el tema y le dije una ley como el, la figura del, del boliviana que de la figura de esa persona boliviana que tiene una cantidad de cosas cargadas en su espalda, uh -huh. en su cuerpo, o como, la, como la, la, eh, en la tacunga, la gente está acostumbrada a verle a la mama negra y a quienes andan alrededor de ella cargadas de un montón de cosas, ¿no? uh -huh. un montón de objetos disímiles Correcto. de toda clase. Así es de esta ley, Correcto. exactamente igual. Una cantidad de cosas que le cargaron a la ley que nada tienen que ver. Con el conocimiento, con la creatividad, con la, eh, la innovación. Debió, la Asamblea, debió ya que se demoró mucho tiempo a aprobar esta ley, porque esta ley viene ya de cuatro años, cinco años atrás, la Asamblea debió haber concentrado su atención en cómo desarrollar la imaginación, la creatividad, la originalidad, la autenticidad. La Eso innovación. no se logra su juicio con la con ley. La Definitivamente norma. no. Es Correcto. una ley que no, no se la ve. Por ejemplo, te pongo el caso de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos que definitivamente eh, hay muchísima gente que cree que el conocimiento ancestral uh -huh. se los recibe por herencia, ¿no? cuando los conocimientos siempre se los recibe desde una aula, en un ambiente. En donde alguien lo conocía antes y tiene el mejor método Correcto. de enseñanza para transmitirle a aquel que no tenía ese conocimiento. Los, los conocimientos ancestrales no solo se refieren a los temas de, de, de medicina, a los temas de, de ropaje, uh -huh. de vestimenta. No, hay una variedad de conocimientos que se los adquieren en el aula uh -huh. y que pasan a ser justamente los que sirven. Para desarrollar a las personas, a las familias. Y este proyecto de ley pretende de alguna manera darle a, 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 a comunidades la, la potestad de ser propietarios de un conocimiento, simplemente porque forman parte de un territorio. Pero propios que, de. Eh, eh, en cuanto a, 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 al tema ancestral, en este caso. O sea, eh, el conocimiento es algo que se distribuye y uh -huh. sirve para generar. Algún, algún objeto, alguna actividad. ¿no? El conocimiento en el manejo de plantas medicinales, por ejemplo, tiene que conocerse las propiedades químicas, las propiedades físicas, las propiedades medicinales de una determinada planta, ¿verdad? Correcto. Eso se tiene que aprender. Y se aprende, por supuesto, con el tiempo, estando junto a quienes lo han conocido antes. Uh -huh. Y ellos los transfieren el conocimiento a la siguiente generación. Pero ese conocimiento es empírico, uh -huh. no es un conocimiento científico. Así es. Entonces, había que diferenciar ciertos conocimientos científicos que se adquieran definitivamente de se aquellos que son empíricos. En, en, un, en un laboratorio, en Correcto. una institución académica. Correcto. Asambleísta Moncayo, eh, me queda ya poco tiempo. Eh, tomando en cuenta este voto reflejado el día de hoy al interior de la Comisión y tal como ocurriera en la aprobación de la norma en el Pleno de la Asamblea, ¿también será abstentivo su voto cuando se trate de la objeción parcial en no, el Pleno? Definitivamente... Yo tengo que ser coherente con lo que hemos venido manifestando en la Comisión de, de Educación. Yo he señalado estos errores ¿no? de mezclar todo y convertirlo a esta ley en un equeco, porque así se llama esa figura en Bolivia, una figura, eh, eh, podríamos decir, estrafalaria, porque se le pone todo uh -huh. encima de las espaldas de esta persona Correcto. y tiene este nombre. Así es de esta ley, se le ha puesto todo encima de esta ley y le va a complicar Correcto, a quienes le ley. corresponda Ajá. ejecutar esta ley, como es el Instituto de Propiedad Intelectual, le va a causar muchos problemas el cumplimiento de lo que dispone esta ley. Correcto, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir tiempo con nosotros. Encantado. Muchísimas gracias también por la oportunidad. El asambleísta Ricardo Moncayo, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional por el Movimiento Creo, con su visión a propósito de lo que se produjo esta jornada, la aprobación del informe respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios.